Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos comenzar, por favor? No puedo compartir pantalla, Doc. ¿Y eso? Allá. Bueno, pues continuando con lo que es disnea, ayer hablábamos sobre las escalas, que esta es una, que es la escala de Borg modificada, y esta nos va a servir para determinar el nivel de esfuerzo que se origina tras el ejercicio, y es una escala de 0 al 10, donde 0 es sin falta de aire en reposo, 1 es una sensación muy leve, con un esfuerzo igual muy, muy leve. El grado 2, que es una sensación leve con un ejercicio suave. El grado 3 y 4, que, bueno, el 3 es una sensación moderada con un esfuerzo suave. El grado 4 ya empieza a ser algo severa con un ejercicio un poco más duro. Del 5 a 6 va a ser una sensación severa de disnea, con el ejercicio igual más intenso. El 7 y el 8 es una sensación muy severa con un esfuerzo muy duro o muy, muy duro. Y el grado 9 es un grado de esfuerzo máximo, donde la sensación ya es muy, muy, muy severa o casi máxima. Y el grado 10 es la máxima falta de aire, máxima disnea, con un ejercicio extremadamente duro. Y bueno, esta escala es de gran utilidad en las pruebas de esfuerzo. Y la escala de la disnea, de la MRC, que nos maneja 5 grados, pero del 0 al 4. El grado 0 es la ausencia de disnea. Nada más, mira, regrésale por favor a la escala de Borg. Es que efectivamente así es el grado de disnea, pero si ustedes lo ven, es un poco difícil aprenderse que el 1 es muy leve, que el 2 es leve y que, por ejemplo, el 7 es muy severa. Ajá. El 8 es muy, muy severa. O sea, el 9 es muy, muy severa. O sea, ¿qué diferencia hay entre muy severa, entre muy, muy, muy severa? ¿Sí me explico? Entonces, aprenderlo así es un poco difícil. Lo que se hace es tener la escala impresa. Ah, es decir, si ustedes dicen, bueno, ¿qué tanto le falta el aire? Difícilmente el paciente les va a decir, ah, es que me falta muy, muy, muy severa. ¿Ya? Uh-huh. Y ustedes van a decir, ah, sí, entonces le toca el 9. No, más bien la escala se tiene impresa y se tienen los números, así como está. Entonces, sí nos es un poco complejo decir muy severa, pero nos es más simple decir, bueno, del 0 al 10 tengo 8. Uh-huh. Uh-huh. Es como si fuera una escala análoga visual, ¿no? Y al final de cuentas lo que termina haciendo el paciente es ubicarse con los números, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, 10 es extremadamente máxima disnea y 0 es
sin falta de aire, ¿no? Uh-huh. Está muy sencilla la escala de Borg. Síguele, doctora. Bueno, continuando con la escala del MRC, el grado cero sería la ausencia de disnea, a excepción de que se presente al realizar ejercicio intenso. El grado uno, que es una disnea al andar deprisa en llano o al subir una pendiente que es poco pronunciada. El grado dos es la disnea que produce la incapacidad de mantener el paso al ritmo de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar al descansar en, al propio ritmo, al propio paso. El grado 3 es la disnea que hace que se tenga que parar a descansar al andar 100 metros o unos pocos minutos después. Y el grado 4, que es la disnea que impide al paciente salir de casa o que aparece en actividades como vestirse o desvestirse. Eso sí lo tiene que aprender. Si ustedes se dan cuenta, pues se parece un poco a la, bueno, un poco a la de la Asociación de Nueva York del Corazón. Pero bueno, se lo tienen que aprender. Cero, sin disnea. Uno, disnea cuando camina en plano o una pendiente. Es de grandes esfuerzos, ¿no? Al subir una pendiente, le fatiga. Dos, cuando tiene, camina en plano, pero no puede mantener el paso como con una persona de su misma edad, ¿no? Tres, cuando le da disnea en 100 metros. 100 metros es casi una cuadra. Uh-huh. Una cuadra son 100 metros. Y cuatro, simplemente de pequeños esfuerzos, como lo es hacer cosas dentro de casa, ¿no? O cosas tan simples como vestirse o desvestirse, ¿no? Entonces, esa la tienen que aprender. Esa es una escala diseñada para evaluar la disnea en pacientes con EPOC. Sin embargo, nosotros lo extrapolamos para los pacientes que tengan enfermedades respiratorias. Uh-huh. Continúa, doctora. Perdón, recuerdo, tu apellido es Cruz Roblero, ¿verdad? Ajá, Cruz Roblero. Y bueno, lo que ya habíamos visto ayer de lo de la disnea y la posición en la que esta se puede presentar. Y bueno, la ortopnea encontré que se puede dar en pacientes con EPOC y se da sobre todo en personas con obesidad. Mm. La disnea paroxística nocturna, bueno, esta va a ser característica de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues igual se puede dar por un edema pulmonar. Mm. Algo así. Y la trepopnea. La disnea paroxística nocturna es típica de la insuficiencia cardíaca. Uh-huh. La trepopnea, que es la disnea en decúbito lateral, va a ser característica del derrame pleural, porque el paciente se va a acostar del lado donde está el derrame para poder mejorar el mecanismo de respiración. Y la platipnea, que es la platipnea que se da de pie o se, y mejora cuando el paciente se sienta, esta va a ser característica del síndrome hepatopulmonar. Cuando se acuesta. Ajá, cuando se acuesta. Mejora al acostarse. Uh-huh. A diferencia que la ortopnea empeora al acostarse, la platipnea mejora al acostarse. ¿Y de qué con una de las causas cuál puede ser? El síndrome hepatopulmonar. Exacto. ¿Y ese qué es? Pues cuando hay alguna enfermedad hepática y los vasos están dilatados, eso va a causar que el paciente le cueste. Vas a revisar. Sí, porque causa hipoxemia. Entonces la hipoxemia ya genera el mecanismo de la disnea. ¿No? Vamos a ver qué es el síndrome hepatopulmonar. Ajá, así es correcto.
explicación es cortita, ¿no? Síguele, doctor. Bueno, y al examen físico tenemos que pues evaluar si hay alteraciones en la frecuencia respiratoria, como sería la taquipnea, alteraciones en la profundidad, como la batipnea, un aumento en la profundidad de la respiración, alteraciones en las fases respiratorias, como sería la disnea inspiratoria, que esta comúnmente es por obstrucción laríngea o traqueal, y la disnea expiratoria, que es característica del asma bronquial. Y también tenemos que identificar si hay modificaciones del patrón ventilatorio normal, como podría ser restrictivo u obstructivo. En el restrictivo encontraríamos un aumento de la frecuencia respiratoria, pero con una disminución en la profundidad. Y en el obstructivo encontraríamos una disminución de la frecuencia respiratoria, que es fundamentalmente expiratoria. Entonces, las alteraciones de la frecuencia respiratoria pueden ser de la respiración, puede ser en cuanto a frecuencia, por frecuencia, por volumen, por ritmo o durante la fase inspiratoria o expiratoria, ¿no? Entonces, es lo que se puede alterar. Síguele, doctorita. Y ya, para terminar, pues un pequeño resumen que tenemos que interrogar al paciente y invitarla a describir con sus propias palabras su malestar, qué es lo que siente, si siente una opresión, si siente la avidez por respirar. Y también tenemos que interrogar el efecto de la posición, como ya vimos, las diferentes disneas con la posición. En el examen físico, pues vamos a iniciar el examen físico simplemente al ver al paciente y escucharlo hablar, porque hay personas que pues simplemente no pueden terminar una oración y eso ya nos indicaría una falta de, bueno, un trabajo, pues, más. Uh-huh. Y vamos a checar la simetría de los movimientos y más adelante, como vamos a ver la exploración física, vamos a ver la percusión y la auscultación y los lo que se puede encontrar junto con la disnea. Y por último, sería la radiografía de tórax, que nos va igual a ayudarnos a llegar a un diagnóstico más preciso. Que no es lo último. O sea, en un paciente que tiene disnea, efectivamente se le tiene que hacer radiografía de tórax. Y de ser necesario, algún otro estudio de imagen, como la tomografía, angiotomografía. Se le puede hacer también un gammagrama ventilación-perfusión y las pruebas de función pulmonar. Esas son esenciales en el protocolo de estudio de disnea, iniciando con la espirometría, pero también podemos hacer caminata de 6 minutos, fletismografía, difusión de monóxido de carbono y finalmente la prueba de ejercicio cardiopulmonar, ¿no? Síguele, doctorita. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, ahora vamos a ver cianosis. Primero hay que definir la cianosis como el color azulado que se va a encontrar en la piel y en las membranas mucosas. Esta coloración característica va a ser dada por la hemoglobina reducida, también conocida como la hemoglobina desoxigenada. Esta hemoglobina, pues, para que dé la coloración cianótica, se va a encontrar en los vasos sanguíneos delgados, en estas zonas, en la piel y en las mucosas. Los lugares en donde más se marca la cianosis son los labios, los lechos unguiales, el pabellón auricular, la mucosa oral y la conjuntiva. Por eso es muy importante esta exploración física. También hay que saber diferenciar de la cianosis, la coloración azulada, precisamente, de una coloración un poco cianótica de lo que es la policistemia vera y un color cereza causada por la carboximoglobina que posteriormente veremos. Dale otra, por favor. Bueno, clínicamente es muy difícil
observar precisamente una cianosis característica. Esto debido porque no tenemos como un grado específico de cianosis. Esta se va a modificar por tres factores: el espesor de la piel, la pigmentación de la piel y los estados de los capilares de la piel. Por eso es un poco complicado tener un grado certero de cianosis. Esto, por ejemplo, en personas con tez más blanca puede darse clínicamente la cianosis con una saturación de oxígeno del 85%, pero en personas con una piel un poco más oscura, un poco más morena, la cianosis se ve clínicamente con saturaciones de hasta el 75%, entonces por eso es un poquito complicado como medir el grado de cianosis. Tras esto es muy importante no olvidar la búsqueda de cianosis en la mucosa oral y en las conjuntivas, que esto principalmente en personas de una piel más oscura nos va a ayudar a precisar si está la presencia o no de una cianosis. Dale la otra, por fin. Bueno, el aumento de la cianosis, como ya les dije, se va a caracterizar porque es un aumento de la hemoglobina reducida en los vasos principalmente mucocutáneos, que son los que les dan la coloración a la piel. Este aumento de la hemoglobina pues va a estar dado ya sea por un aumento en la cantidad de la sangre venosa como resultado de la dilatación de venillas o terminales venosas de los capilares, o por una reducción de la saturación de oxígeno de la sangre capilar. En general, cualquiera que sea los casos, la cianosis va a aparecer cuando la concentración de hemoglobina reducida en sangre va a exceder los 40 gramos litro o 4 gramos en 100 mililitros. ¿Esto por qué es importante? Porque hay que saber que la hemoglobina reducida en sangre capilar normalmente va a ser como de 2 gramos. Entonces la cianosis va a aparecer cuando esto se va a duplicar, o incluso hay bibliografías que dicen que hasta con 5 gramos es ahí cuando aparece esta coloración característica. Bueno, también es importante saber que cuando hablamos de cianosis nos referimos a la cantidad absoluta y no la cantidad relativa de hemoglobina reducida, que es importante para la producción de cianosis. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tenemos una anemia, sabemos que en las anemias pues la hemoglobina en total está reducida, pero esta hemoglobina reducida nos hace que hayan cantidades relativas de hemoglobina reducidas aumentadas y pues pensaríamos que tenían una coloración cianótica. Pero esto es falso, porque las cantidades absolutas, que son las reales de hemoglobina reducida, van a estar disminuidas porque la cantidad de hemoglobina total también va a estar reducida. Entonces, en las anemias, pues no se tiende a tener una coloración cianótica. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en la policitemia vera, en el que hay un aumento de hemoglobina y hematocrito. Este aumento de hemoglobina y hematocrito pues va a dar cantidades totales de hemoglobina aumentadas, y porque hay cantidades totales aumentadas también van a haber cantidades absolutas de hemoglobina reducida aumentadas, y por lo tanto las personas con policitemia pues van a tener una tendencia a la coloración un poco más cianótica. Bueno, también si hablamos de cianosis se puede dar por una congestión pasiva local, incrementando la cantidad total de hemoglobina reducida en vasos, pero de un área determinada. Y esta área determinada pues va a ocasionar una cianosis localizada. Y también es importante saber que también, si hablamos de hemoglobina, pues puede darse, aunque no es tan común, que se dé por hemoglobina no funcional. Esto, por ejemplo, con metahemoglobinas o sulfohemoglobinas presentes en la sangre. Dale otra, por favor. Bueno, la clasificación de la hemoglobina, hay que saber que la cianosis, la clasificación de la cianosis no va a estar dada por la localización, sino más bien se va a dar por una fisiología. Si hablamos de cianosis central, nos referimos a que está dada porque la saturación de oxígeno está reducida, o hay un derivado anormal de hemoglobina, o ambas. Y esto característico es que la cianosis central pues se va a identificar en membranas mucosas y en la piel, ambas son afectadas. En cambio, cuando hablamos de una cianosis periférica,
esta se va a dar porque hay un flujo lento de sangre o una extracción anormalmente grande de oxígeno de sangre arterial, normalmente saturada. Esto como resultado ya sea una vasoconstricción o una disminución del flujo sanguíneo periférico, como exposiciones al frío o trombos localizados. Esto, por lo general, al contrario de la central, pues no va a afectar en las mucosas, a excepción de algunas patologías cardíacas. Y si es periférico, pues solamente vamos a tener cianosis localizada. Bueno, si hablamos de cianosis central, podemos tener varios diagnósticos diferenciales. Entre ellos tenemos que se puede presentar una cianosis central por ascensos a grandes altitudes de 4.000 metros o también equivalente a 13.000 pies. La causa más común de cianosis central, que es la función pulmonar deteriorada, ya sea aguda como una neumonía extensa o un edema pulmonar, o crónica como enfermedades pulmonares crónicas como es el enfisema. También se puede dar una cianosis central por un cortocircuito de sangre venosa sistémica al interior del circuito arterial. Esto, por ejemplo, lo observamos en patologías congénitas como la tetralogía de Fallot. Y nos vamos a dar cuenta de esto porque estas son congénitas, o sea, lo vemos en recién nacidos. También se puede dar una cianosis central porque pueden ocasionarse fístulas arteriovenosas pulmonares, ya sean congénitas o adquiridas, o solitarias o múltiples, o microscópicas o masivas, en el que pues no va a haber un flujo correcto de la sangre porque pues se está comunicando la arteria y la vena y pues no se satura correctamente esta sangre. Eso, por ejemplo, lo tenemos en patologías como la telangiectasia hemorrágica, en el que esta es congénita y por lo general ocasiona fístulas no solo pulmonares, sino en varias partes del cuerpo. Y pues lo menos común, pero también se da el caso que se dé una cianosis central, es por cantidades pequeñas de metahemoglobina circulante, que esta es pues una hemoglobina muy afín al oxígeno y pues es como incapaz de darle oxígeno a los tejidos y pues puede provocar cianosis. O también cantidades muy pequeñas de subhemoglobina, que esta es una hemoglobina que se une, en vez de al hierro, se va a unir al azufre. Y pues da una coloración a la sangre azulada o verdosa, que pues también va, lo va a mostrar la piel. La siguiente, por favor. Y bueno, si hablamos de cianosis periférica, no, la causa más común de cianosis periférica va a ser una vasoconstricción normal resultante de una exposición al aire o al frío. Esto se da por un mecanismo compensatorio, en modo de que la sangre de la piel va a desviar, esta sangre se va a desviar a los órganos más vitales, que son pues el sistema nervioso y el corazón, y puede ocurrir que en las extremidades pues se dé esta coloración cianótica por vasoconstricción. Otra de las causas es una obstrucción arterial en alguna extremidad, por ejemplo, un embolismo, y la obstrucción venosa, como por ejemplo una tromboflebitis. ¿La otra, por fin? Bueno, en forma de resumen, tenemos que las causas de la cianosis pues pueden ser tanto centrales como periféricas. Recordemos que si hablamos de cianosis central, pues nos vamos a referir que puede haber distintos diagnósticos diferenciales. Entre ellos, la saturación de oxígeno, una menor saturación de oxígeno central. Esta se puede dar en grandes altitudes, una función pulmonar deteriorada, como en hipoventilaciones alveolares o disfunciones de oxígeno deteriorados, cortocircuitos anatómicos, que estos son pues patologías congénitas, o fístulas pulmonares. También se puede dar como hemoglobinas anormales, como la metahemoglobina y sulfohemoglobina, o también la carboxihemoglobina. Pero una cosa interesante de la carboxihemoglobina es que no va a dar una verdadera cianosis, sino que eso es una coloración color cereza, y así podemos como que diferenciarla. Y entre las cianosis periféricas tenemos que es un gasto cardíaco reducido,
como una insuficiencia cardíaca, una exposición al frío, redistribución del flujo sanguíneo de las extremidades, obstrucciones arteriales u obstrucciones venosas. Bueno, en la semiología de la cianosis es muy importante preguntar a antigüedad, ya que esto nos puede ayudar a identificar entre una patología congénita y pues una patología actual. Las localizaciones también son importantes preguntarlas, porque puede ser que sean localizadas y estemos ante una obstrucción, ya sea arterial o venosa o vasoconstrictiva, o puede ser que también tenga cianosis en las mucosas, en las conjuntivas, y esto nos puede orientar a un diagnóstico un poco más central. La intensidad también es importante preguntarla. Como ya había dicho, pues no hay como un grado específico de cianosis para clasificar debido a los factores que la pueden cambiar. Pero sí es muy importante preguntarle si desde el momento que vio que tiene esta coloración azulada al paciente ha aumentado o ha ido disminuyendo. Y la irradiación igual, si desde que sabe que tiene esa coloración, pues ha ido a otras partes del cuerpo, a miembros, a conjuntivas, a mucosas. Esto es muy importante preguntarlo. Y atenuantes y agravantes igual, porque eso nos puede orientar a, por ejemplo, si se agrava con el frío, pues le puedes una vasoconstricción al frío, o si se agrava con las altitudes, o si se atenúa al calor y cosas así. Y pues siempre a preguntar los síntomas acompañantes, ya que esto nos va a orientar a una patología respiratoria o cardíaca. ¿Sale otra, por fin? Y bueno, si después de la anamnesis ya nos enfocamos y nos orientamos a ver si es una cianosis central o una cianosis periférica, hay que saber que en una cianosis central pues nos debemos como enfocar un poco más al aparato respiratorio en búsqueda de enfermedades que ocasionen hipoxemia. Y entre los estudios complementarios podemos pedir una radiografía de tórax y una gasometría. Y si nos orientamos un poco más a la cianosis periférica, pues podemos orientarnos al aparato cardiovascular y podemos pedir exámenes complementarios como electrocardiogramas, ecocardiografía y ecodoppler vascular. Dale otro, por favor. Y bueno, eso es todo de la cianosis. Nuestras bibliografías fueron en Harrison, de neumología, y la neumología médica de Arequipa. Muy bien, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. ¿Quién sigue? Yo, doctora. Muy bien. Luis Gómez, ¿verdad? Buen día, doctor. Sí, voy. ¿Ya está miedo? A mí no se ve. Está cargando. Solo se ve una partecita. Ya me aparece como que de las... ¿Ya la vi? Sí, se ve. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la exploración física del tórax. Y comenzamos con la inspección. Es importante que tengamos conocimiento de las estructuras normales y más o menos la relación que estas guardan entre sí para poder detectar las anormalidades. Y detectarlas y saber decir en dónde se ubican, y especialmente en una historia clínica. Tenemos como lo más básico, la línea mediesternal, que se ubica en la parte superior del tórax en el centro y que inicia en la fosa yugular y termina en la apéndice sifoides. Lateralmente a esta línea mediesternal
se encuentra la línea paraesternal, la cual comienza en la articulación esternoclavicular y desciende paralelamente a la línea medioesternal. La tercera línea que podemos localizar en el tórax, que obviamente es imaginaria, se encuentra a la mitad entre la localización de la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. Entonces, nos localizamos aquí y en el punto medio podemos trazar otra línea paralela, pero este caso es lateral a la paraesternal. Aquí también pues, sería lateral a la medioesternal. También. Perdón, doctor. Creo que en el González viene la línea medioesternal, las esternales, que son las que discurren en el borde del esternón, y la paraesternal, que es también una línea. Estamos hablando de puras líneas verticales, ¿no? Ajá. Porque hay verticales y horizontales, así debimos de haber empezado, ¿no? Entonces, hablando de las líneas verticales, eso pueden revisar en el González. Está la media esternal, que divide exactamente a la mitad del esternón, las esternales que pasan al lado, que son las naranjas que tienes, y las paraesternales, que también son verticales y están a 2 centímetros del borde del esternón. Sí, que perdón, del González, que lo cheque. Sí. ¿Sí? ¿Quiere que me salte esta parte? Y no. Ponga la ley. Bueno, para cambiar algo. ¿Poner cuál? ¿Perdón? ¿Lo de González? ¿Cuándo? Para la próxima clase, ¿no? Doctorito, era para hoy. Es que como bueno. no vi inspección en el González, la verdad, entonces. ¿Por qué no? Pero lo voy a revisar de nuevo. No lo encontré, pero lo voy a revisar de nuevo. Doctor, qué pecado. Doctor. Doctor, no me. Pero leí de otras fuentes también que. Es el primer capítulo del González. ¿Ya? Bueno, síguele. Bueno, tenemos la pared torácica posterior. Del lado lateral del tórax también podemos trazar líneas. Y comenzamos con la línea axilar anterior, que también se puede delimitar por la parte posterior, con una línea axilar posterior. En la parte media de la parte posterior del tórax, también podemos trazar una línea vertebral, pues lógicamente sobre la médula. A los lados, igual que como ocurre en el frente, podemos trazar líneas paralelas. En este caso serían las líneas escapulares. Y también podemos trazar otra línea que comienza desde la espina de una escápula y también transcurre sobre la tercera vértebra dorsal y que pues llega hasta su lado contrario. Y una línea infraescapular que sería paralela a la escápula espinal y perpendicular a la escapular. También hay regiones, tenemos un triángulo supraclavicular, otro supraesternal, que está medial al supraclavicular, una región infraclavicular e inferior a esta está la región mamaria. Tenemos una región axilar en la parte lateral del tórax, una infraaxilar, y en la parte posterior otra supraescapular, una escapular. Medial a esta tenemos la escápula vertebral, y tenemos una región infraescapular. Es importante porque cuando describamos sonidos como estertores o síndromes pleuropulmonares. Ajá, claro, tenemos que pues, poner en dónde los localizamos y ya describirlos posteriormente. Ahora, continuando con la inspección, vamos a ir de lo general a lo particular. Y esto comienza pues desde que estamos en contacto con el paciente, desde que entra o nosotros llegamos. Pues lo primero sería un estado de nutrición correcto, porque puede presentarse caquexia, hablando en el ámbito de la neumología, con pacientes tuberculosos crónicos. No, pero fíjate que, bueno, aquí no son pacientes tuberculosos crónicos, son pacientes con tuberculosis. No, o cualquier.
No, 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 es que no se dice tuberculoso. Perdón. Dice tuberculosis, ¿no? Una cianosis que puede ser debida a una insuficiencia renal. No solo en alteraciones de la nutrición vas a describir la caquexia, sino el lado opuesto, que puede ser obesidad. Obesidad, exactamente. Uh-huh. Síguela. Puede haber una cianosis causada o debida a una insuficiencia respiratoria, y esta cianosis también puede, como ya explicó mi compañera, ser central o periférica. Deberíamos preocuparnos más por las causas que originen esta cianosis, porque igual si puede haber una cianosis central, sería más peligroso a que sea una cianosis periférica por una vasoconstricción porque haya frío o algo así. Aleteo nasal y uso del músculo esternocleidomastoideo, que está presente en crisis asmáticas y que posteriormente vamos a ver un videito ahí para que quede más. Más bien, no es así como aleteo nasal. El aleteo nasal es muy frecuente en los niños. En el adulto, la propia estructura de la nariz no hace que no sea tan perceptible el aleteo nasal. Más bien aquí sería datos de dificultad respiratoria. Es decir, que use los músculos accesorios de la respiración. El músculo principal de la respiración es el diafragma, que ese se ocupa durante la respiración normal, pero si el esfuerzo aumenta, echamos mano de los músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la respiración, doctor? Principalmente los intercostales, que igual pues están presentes en, como usted comenta, el esternocleidomastoideo. ¿Otros? Los escalenos. ¿Qué otros? Ya no recuerdo más. ¿Qué otros, doctor? A ver, ¿quién nos va? Pero, a ver? Dime, doctor. Dime. No, iba a decir que pues el que se iba a notar en la dificultad respiratoria iba a ser los intercostales, por decir, el llamado tiraje. El tiraje intercostal sí, pero no es el único. También puede hacer uso del esternocleidomastoideo, de los escalenos, exactamente, y de los rectos anteriores del abdomen. De los músculos abdominales también, principalmente de los rectos anteriores. Cuando se usan los rectos anteriores es frecuente que, pues bueno, el esfuerzo respiratorio esté muy aumentado. Incluso puede llegar a haber disociación tóraco-abdominal. Entonces esa parte de la diapositiva hay que corregirla, ¿no? Y no solo es en la crisis asmática. Sí, efectivamente, es un ejemplo, la crisis asmática, pero puedes verlo en el EPOC exacerbado, en las exacerbaciones de las neumonías intersticiales, en el edema agudo pulmonar, neumonía, todo eso. Síguele, doctor, por favor. Facies, como la bota de azul presente en anemias crónicas. Uh-huh. Actitudes que el paciente tome, como estar en decúbito lateral porque... Perdón, doctor, facies, el abotagado azul, ¿como en qué? En anemia, es una facies somnolienta. Incluso puede haber agrandamiento de la lengua. Más bien, ¿y es también causada por anemia? ¿Perdón? Lo típico del abotagado azul, de hecho, sí. Así como se describía... También, perdón, a ver, voy a parar el micrófono, es que no escucho. Ok. El abotagado azul era un fenotipo del paciente con EPOC. Es un paciente obeso con cianosis central. ¿Sí? Abotagado azul, obeso con cianosis central. Pero esta es de EPOC. Uh-huh. El otro fenotipo era, porque cuando veamos EPOC vamos a ver que ya no es así, el soplador rosado. La persona delgada, hombre de más de 40 años, que respiraba así, por eso le decían soplador rosado.
El abotagado era típico del bronquítico crónico. EPOC, con bronquitis crónica, paciente con obesidad, con cianosis central, abotagado, edematoso. Y el soplador rosado, hombre delgado, era típico del paciente con enfisema, que camina y respira así. Pero eso ya lo veremos, son fascias características de la época. Eso es lo típico, son fascias muy bien descritas de patologías respiratorias, ¿no? Y luego estaba la fase de la tisis. ¿Qué es la tisis? ¿Qué es tisis? Doctora Álvarez Hernández. Hola, doctora. Álvarez Hernández. ¿Qué es tisis? ¿Tisis? ¿Tuberculosis que afecta a los pulmones? Tuberculosis pulmonar, exactamente. ¿Y cómo era la fascia? Decían tísico. Que no es correcto, pero ¿cómo es esa fascia? No tengo idea. Bueno, ok. Está bien. Síguele, doctor. Bueno, y como mencionaba, puede haber un decúbito lateral que puede estar presente cuando los pacientes tienen grandes derrames pleurales, normalmente unilaterales, y el paciente se acuesta sobre el lado afectado, porque esto hace que pueda extender un poquito más sus pulmones. También es importante más o menos distinguir, no quiero profundizar porque nada más es inspección, pero las causas de este derrame pleural, si es un transudado o exudado, porque sí, ahorita pues estamos hablando de la exploración física en la inspección, entonces no tiene mucho caso que hablemos del derrame pleural, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Bueno, continúo entonces. Ahora vamos a comenzar con alteraciones ya propias en el tórax, ya no generales. Vamos a comenzar en la piel, el tejido celular subcutáneo y músculos, porque nos van a dar posibilidades diagnósticas, unos nevos en araña o angiomas carciniformes. Nos sugerirá una hepatopatía crónica o costras en el sóter intercostal cuando observamos patrones dolorosos en el espacio intercostal, en específico en uno, con estas lesiones rojizas. Cicatrices por cirugías o traumatismos es muy importante, porque la cicatriz por cirugía pues nos va a dar un antecedente de alguna patología que el paciente presente. En las dos de la izquierda, pues vemos una cicatriz de lobectomía. En la imagen de la derecha superior, vemos la cicatriz de un paciente por cirugía cardíaca. Y pues en la última imagen podemos observar una pacientita que tenía cáncer de seno y tuvo que ser extirpado. Pues no hay que decir quitado, se le dice. Sí, se fue. Mastectomía, ¿no? Sí, perdón. También pueden haber fístulas en una osteomielitis costal o una actinomicosis. Y es importante ver también que sobre estas cicatrices incluso pueden haber más afectaciones, como un exceso en el colágeno. Y aquí son cicatrices muy variadas que fueron afectadas, quemaduras, acné, una misma cicatriz de cirugía. Pueden haber alterables, ¿no? Sí. Una atrofia muscular, de nuevo por patologías pulmonares crónicas como la tuberculosis. Una circulación venosa colateral y edema de esclavina característico en el síndrome mediastínico. Si ven cómo se llama, pues tienes el cursor, Doc. Eso está perfecto. Vean cómo la red venosa se marcó, ¿no? La red venosa colateral, eso es típico del síndrome de vena cava superior, ¿no? De tumores del mediastino.
Que normalmente se debe a que principalmente un tumor ocasione la opresión de estructuras que se ubican en el mediastino. Sí. Que como usted menciona aquí, la vena cava pues afectaría al sistema, al mediastino superior, y eso es lo que ocasiona. Una ginecomastia que puede ser unilateral y bilateral, y esto nos sirve distinguir porque pues son diferentes causas, ¿no? Una ginecomastia unilateral, como en el caso de la derecha, pues sería muy sugestivo de alguna tumoración que esté creciendo ya que protruya la mama. En el caso de la izquierda, donde es una ginecomastia bilateral, pues sería otro tipo de problemas que nos podrían sugerir una cirrosis, porque va a haber un hiperestrogenismo o un prolactinoma. Sí, e incluso tenemos que investigar el antecedente de consumo de fármacos, ¿no? Porque hay también medicamentos como la espironolactona que producen ginecomastia, ¿no? También algunas toxicomanías. ¿Sabían ustedes que la marihuana puede producir ginecomastia? Bueno, ya lo saben. Síganle, Doc. Bueno, también podemos clasificar a las manifestaciones del tórax que afectan a un tórax estático y a uno dinámico. Deformaciones congénitas o adquiridas van a afectar al tórax estático, y alteraciones en los movimientos del tórax con la respiración afectan al tórax dinámico. Vamos a comenzar con las manifestaciones del tórax estático, que son bilaterales, que pueden ser bilaterales. Un tórax en tonel característico del paciente enfisematoso, en el cual aumentan todos los diámetros de tórax, normal. Aquí aumentan todos, en especial el anteroposterior, tórax en tonel, enfisematoso. ¿Qué es un tonel? Pues que no está como exhalando, que queda... Doctor Blanco Aguilar. Sí, doctora. ¿Qué es el tonel? No sé si estoy equivocado, pero me atrevería a decir que es como tipo, como en forma de barril. Exactamente, el tonel es un barril. Uh-huh. ¿Y qué característica tiene el barril? Es redondo. ¿Como cilindro? Exactamente, ¿cómo es un cilindro? El diámetro anteroposterior es igual que el transverso, ¿ya? Entonces, el tórax, o nosotros usualmente tenemos el diámetro transverso mayor que el anteroposterior, ¿o no? Vean aquí su dibujito en la parte superior de su lado izquierdo, que es un tórax normal. El diámetro transverso es más grande. Doctorito, ayúdame a señalar con el cursor, porfa. El diámetro transverso es más grande que el anteroposterior. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, el tórax en tonel, pues el diámetro anteroposterior será igual que el transverso. Es decir, parece barrilito, ¿o no? No se les olvide. ¿Qué patologías nos dan tórax en tonel, doctor? Una, solo una. Enfisema pulmonar, que es la característica. Exactamente. Uh-huh. También afectaciones de los huesos, como la columna espinal, pues nos daría un tórax hifoescoliótico. Uh-huh. No, pues escoliosis. Un defecto también en el esternón o en las costillas nos podría dar un tórax en carena. ¿En carena? ¿Y qué es la carena? Ah, pues eso no lo busqué. ¿Será en carena o en quilla? Es lo mismo, doctora. Ah, exactamente. Y la pregunta del millón, ¿qué es la quilla? Es como la parte de abajo, lo del barco, como... Ajá, todos por favor váyanse al Google, porque lo pueden hacer, ¿no? Si pueden salir del... Y pongan quilla, imágenes.
¿Ven eso? ¿Ya? ¿Lo están viendo o no lo ven? No, ni no. Se ve tu presentación. No se ve. No, pero la mayoría, pues, si estamos aquí en el Zoom, tienen internet, entonces váyanse al Google y busquen quilla y pongan imagen. Es precisamente la parte de abajo del barquito, de la embarcación, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Ahora regresen a la diapositiva. Uh-huh. ¿Se parece o no? Sí. Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, síguele, doctorito. Y ahora vamos a comenzar con las manifestaciones de tórax dinámico, que pues son los movimientos que el tórax produce con la respiración. Y vamos a analizar cuatro cosas. El uh-huh. tipo, la frecuencia, la amplitud y su ritmo. Uh-huh. Vamos a buscar el tipo. Las mujeres tienen una respiración normal costal superior, los hombres una costa abdominal y los niños abdominal. Esta es más característica todavía porque se nota más. Pero diversas patologías pueden hacer que la respiración masculina y femenina se intercambien. Que el hombre comience a tener una respiración costal superior en patologías donde se afecta el abdomen, porque el mismo dolor o la afectación pues hace que no quiera ni moverlo o no pueda y comience a usar la parte superior del tórax, como la ascitis a tensión, una peritonitis que sería muy dolorosa o un postoperatorio de cirugía abdominal. Y lo contrario ocurre en la mujer, una fractura costal o pleuritis, que se afecte lo costal superior haría pues que comience a usar el abdomen y tenga una respiración costoabdominal. Bueno, vamos con la frecuencia respiratoria. Dependiendo de la biografía, pues, el rango cambia un poquito. Algunos manejan que de 13 a 20, el argente, por ejemplo, del 18 a 20, que lo normal sería 18 y puede ser hasta 24. Es en condiciones normales. Cuando aumenta la frecuencia, que puede ser ocasionada por fiebre, anemia o ansiedad, la denominamos como taquipnea, y una disminución en esa frecuencia se denomina bradipnea. Puede ser debido a hipertensión endocraniana, coma, narcóticos. Vamos con la amplitud respiratoria, que es la profundidad también de cada respiración. Y un aumento se denomina apnea y una disminución, pues, hipopnea. Uh-huh. Cada ciclo respiratorio tiene un ritmo. Y este ritmo indica la regularidad de cada ciclo, porque la inspiración, la expiración y la siguiente apnea deben tener una relación. ¿Cuál es la relación normal de la inspiración? En ese orden cronológico de inspiración, expiración y apnea, es 3, 2 y 1 segundo, de manera que cada ciclo dura 6 segundos. ¿6 segundos? Sí, 3 de inspiración, 2 de expiración y 1 de apnea. ¿Cuánto dura la inspiración? Repítelo. ¿Inspiración? Ajá. 2 segundos. Yo te invito a que veas cómo estás respirando ahorita. ¿Y la expiración cuánto dura? Inspiración 3 segundos, expiración 2 segundos y apnea 1 segundo, en ese orden. Entonces, por favor, todos fíjense cómo están respirando. No empiecen a suspirar ni nada. Tú dices que son la inspiración 3 segundos, ajá, la expiración 2 segundos. Ajá. Entonces, fíjate cómo estás respirando. Si tú dices 3 segundos, te las voy a contar. Vas a hacer una inspiración de 3 segundos. No la hagas fuerte, la despacio. ¿Estás listo? Uh-huh. Vas a inspirar mientras yo cuento. ¿Estás listo, doctor? Sí. ¿Están listos todos? Doctores. Todos lo van a hacer. Sí, doctora. Sí, doctora. Van a
No hagan esto. Simplemente traten de, así como están, síganme. A la cuenta vamos a comenzar. Metan aire. Mientras yo cuente, van a hacer la inspiración. Y después, seguido a eso, cuando yo llegue al número 3, van a hacer la expiración de 2 segundos. Vamos. Inspiramos. 1, 2, 3. Sacamos. 1, 2. No respiren. Vamos otra vez. Metan aire. 1, 2, 3. Saquen. 1, 2. ¿Les resultó normal? Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora van a meter aire 1 segundo y van a sacar 2 segundos. ¿Listos? Metan aire. 1, saquen 2. 1, 2. Metan aire. 1, saquen. 1, 2. ¿Qué les pareció más normal? ¿Meter aire durante 3 segundos y sacarlo durante 2? ¿O meter aire durante 1 segundo y sacarlo durante 2? La segunda. La segunda. Uh-huh. Vean, ustedes están respirando, no modifiquen su respiración y van a ver qué es esto. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Así. ¿Ya se dieron cuenta cómo están respirando? Ajá. Sí. La relación normal es 1 a 2. 1 segundo por inspiración y 2 por expiración. ¿Sí? Doctor, ¿qué estás exponiendo? Cruz. Lo agarré de la gente. Doctor. 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 Y bueno, por último, ¿continúo? Sí, no, doctor. Vas a, de tarea, mañana, no, el lunes, nos vas a poner, vas a copiar lo que dice el Harrison, no, lo que dice, ¿cómo se llama el libro que les gusta? Guyton. De la relación inspiración-expiración. Después vas a copiar lo que dice. No, te lo voy a dejar. Bueno, sí. Vas a buscar Guyton. Vas a buscar Harrison de neumología. Vas a buscar Harrison de medicina interna. Vas a buscar en el libro de West con W, fisiología respiratoria. Y me vas a traer 2 libros de ventilación mecánica de la bibliografía que tú quieras. Si vas a copiar las citas bibliográficas y vas a escribir cuánto dice que es la relación inspiración-expiración normal. Es decir, necesito 5 bibliografías. Se les trabó también, ¿no? Sí, se les trabó. Está atorado, no se escucha. Ah. Sí, está atorado. Diga. Doctora, se está atorando, no se escucha nada. No se escucha, doctora. Está mandando mensaje. Ya salgamos porque ya tenemos clase de cardio. Sí. La cosa es que nadie se salva. Sí, va a mandar.